cancela, por cierto, acá Góngora. Miren la cobertura que hace. Entiende perfectamente lo que puede pasar y a dónde tiene que moverse para sacar ese balón. El centro llega de Canales. Saltará William José. No pudo. La pelota queda bollando. El arquero que sale. Puño de Minio. Y completa Pichini. Y la contra será para Talavera de la Reina. No. La devolución fue incorrecta. Por eso ya la tiene Juanmi. Cambia de memoria por la derecha para el zurdo. Viene Canales. Canales tocó cortito con Lainez. Busca la zurda. Lainez. ¡Gol! Diego Lainez de zurda para batir al arquero Minio. La conducción de Canales, la zurda de Lainez y Betis. Y Betis ahora gana 3-2 ante Talavera. El hombre que le dio nombre a toda una generación en México, Diego Lainez, que estaba haciendo un partido muy discreto, pero que tiene calidad. Qué buena pegada después del enganche. Tuvo tiempo, tuvo espacio para enganchar, para maniobrar después.